este periodo llegan las computadoras a la universidad. Son las tipo mini computadoras, las que se adquieren por primera vez. La llegada de las mini computadoras a la universidad tiene principalmente dos aplicaciones. La administrativa, ligada sobre todo a la producción de la nómina y el control administrativo, y la académica, ligada a la carrera de informática recién creada dentro de la Facultad de Estadística. Al hablar de mini computadoras nos estamos refiriendo a aparatos de gran tamaño, pero de capacidad de memoria y procesamientos muy limitados. Se le llama mini computadoras por la disminución de tamaño con respecto a las grandes computadoras de posguerra, que ocupaban cuartos enteros, pero en realidad, aun cuando eran llamadas mini, eran equipos de cómputo del tamaño de un refrigerador. No todas las personas podían usar este tipo de computadoras. Para usarlas, se necesitaba saber diversos lenguajes de programación y la codificación de las rutinas. Incluso la interacción con el equipo era mediante la perforación y lectura de tarjetas. Hacia el final del periodo, se adquirieron de manera incipiente las primeras computadoras personales, también llamadas PC, que a pesar de su menor tamaño, poseían características y especificaciones técnicas superiores a las de las minis. Enseguida, se buscó entrelazar a estas PCs y llegaron a la universidad los primeros servidores que estructuraron pequeñas redes de área local. La llegada de las minicomputadoras a la universidad tuvo como propósito principal la optimización de los recursos de gestión administrativa de la institución. Una de las minis se instaló en el entonces llamado Centro de Cálculo, que dependía de la Secretaría de Administración y Finanzas, y la otra minicomputadora en la Facultad de Estadística e Informática. Los asuntos de la computación vinieron de menos a más en la universidad. La organización cambió paulatinamente de una simple dependencia a una dirección. El Centro de Cálculo evolucionó en un primer momento a la Dirección de Informática, que dependía de la Secretaría de Administración y Finanzas, y después a la Dirección de Planeación. La primera minicomputadora para uso académico llegó a la entonces Facultad de Estadística e Informática. Ahí y en otras facultades del área técnica y luego del área económico-administrativa, se comenzó con la enseñanza de la computación, más como una cuestión técnica y concentrada en los sistemas, la estadística y la programación. Los principales promotores fueron profesores que venían de hacer estudios de posgrado fuera de la institución. A nivel de la universidad, se inició un debate entre profesores que estaban a favor y en contra de la incorporación de las computadoras y de la enseñanza de la computación. Básicamente, las computadoras llegan para apoyar la administración y por eso muchas áreas de tecnología de la información en los 70s, en los 80s, dependen del área administrativa. La universidad no es la excepción, pues dependiendo de la Secretaría de Administración y Finanzas, se crea un área de informática y se empiezan a procesar las primeras nóminas automatizadas en los 70s. El fin de la universidad es lo académico, ¿no? La docencia, pero pues para mantener toda esta planta y poderle dar el servicio a los estudiantes, pues se requería realizar todos estos trámites administrativos, y antes se hacían manuales. Según me comentaban, traían valijas y traían todo a mano y cosas por el estilo, entonces se tenía que operar. Realmente a la Universidad Veracruzana no llegan las supercomputadoras. Ya empezamos en la Universidad Veracruzana con modelos mini. Cuando llegamos en los 80s, ya hay un área de informática dependiente de la rectoría, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, y facultades como la de Estadística e Informática, que inicia la carrera en el 81 o a fines del 80, inicia la carrera de informática, tiene unas 3 o 4 PCs tipo Commodore 64 y Apple II, pero ya estaban en gestión la adquisición de dos mini computadoras de Digital PDP 11. Una llega a el área de Centro de Cálculo. Y también se crea el Centro de Cálculo, que empezó a realizar actividades de procesamiento para la nómina. Antes todo se hacía manual y traían todas las nóminas en las regiones. Entonces ahí se empiezan a hacer los primeros trabajos. Casi el énfasis fue al inicio con la nómina, porque pues era lo que más se necesitaba. Desde el 68 nos dedicamos a la computación. Entonces en una Burroughs 6000 o algo así que tenía en la UNAM, ajá,
ahí hacíamos nuestras tareas, ¿no? Ahí aprendimos a programar en Fortran y era todo un show porque íbamos a unas perforadoras, que eran unas máquinas así como lavadoras donde metías tarjetas y ahí hacías perforaciones en cada tarjeta, ¿no? Era una instrucción de computadora, de programación, como en A mete A, P más C, en algo así. Esa se tecleaba ahí, ¿no? Y se tecleaba y se hacía el hoyito. Previo a tu programa tenían otras tarjetas que le llamábamos de control. Después del programa venía ahí otras tarjetas de control también que le indicaban que lo que seguían eran datos. Podían ser un cuarto entero de tarjetas. Si era todo el proceso de la nómina de algo, pues eran cajas y cajas, ¿no? Sabes que la veías de lejitos, era el tiempo en el que el alumno pues llevaba sus tarjetitas y no le daban chance de entrar a ponerla en el lector de tarjetas, a que lo corriera. Había un encargado del centro de cómputo, dos, que ellos eran los que metían las tarjetas, las corrían, que imprimían las hojas y te las daban. Mi primer contacto con la parte tecnológica fue en el propedéutico con una materia de programación, y que nunca lo programé en computadora, era en papel, pero la quería. Si alguien pudiera tener computadora, una mini computadora, podría haber sido mi futuro. Cuando yo entré a estudiar por ahí del 75 al 79, que fue cuando hice la carrera en la Flota de Ingeniería, había una mini de HP. Como alumno me tocó esas perforadoras de llevar mis tarjetotas ahí para que me hiciera una hoja impresa donde el seno lo hacía a base de asteriscos. O sea, ahí todavía tuvimos esa, una HP de esas, que bueno, pues ya, que pasó a la historia. Yo me acuerdo que Tamsa nos donó una, pero era para control. Una PDP 1144 con poderosa memoria de 256 kilobytes en RAM, discos duros que se llamaban dispacks o paquetes de discos, que eran de más o menos unos 50 centímetros de diámetro. Equipos con un solo procesador, 512K de memoria RAM, unidades de disco que variaban entre 512K y 2 megas, o sea, imagínate. Y con eso procesábamos todo. Igual, aquí ya empezamos un poco a usar lo que eran bases de datos, o ya se empieza a hacer un sistema financiero. Utilizábamos un lenguaje, un manejador de bases de datos que se llamaba Sybase. Y para lo financiero, pero la nómina seguía en Fortran, o sea, por muchos años, y yo creo que hasta la fecha la nómina en Fortran podría seguir funcionando. O sea, es un lenguaje tan estándar y tan estable. Lo único malo es que el mantenimiento era muy complejo. O sea, si bien la PDP llega en el 81, en el 82, 83, digamos para el 87, lo único que se continuó comprando, sobre todo en la Facultad de Estadística e Informática, fueron PCs. Los primeros servidores que tuvimos en la facultad y las primeras redes que armamos en la facultad, pues eran con un PC, con más disco, con más memoria y el sistema operativo Novell. Era un sistema operativo de red, de Novell Inc., que lo que hacía era conectarte las computadoras en red, no a internet, sino con el protocolo de IPX, que era propio de Novell. Entonces ya podías correr el procesador de texto en red. Estaba en tu servidor y obviamente en tu ventana de DOS, ahí echabas a andar tu WordPerfect. Pero era como empezó, y más que nada empezó en, en el área técnica y en el área económico. A las áreas de humanidades llegó más adelante. Para la enseñanza de la informática nos fuimos a las PCs. Y te digo, hablábamos de costos de $2,000 por PC. Lo sentimos en muchos aspectos, pero en el aspecto docente pues se mantuvo una 30, 40 PCs, tampoco era un costo demasiado elevado. Me tocaba dar sistemas, uno que era principalmente introducción a los ordenadores, que era una computadora, cómo estaba, cómo se configuraba, cómo procesaba, qué era el hardware, el software. Después, los diferentes tipos de lenguaje, los usos, los estudios de factibilidad para decidir sobre cómo adquirir o no adquirir una computadora. Los principales usos. El que daba Fortran y el que te daba métodos numéricos y el que te daba probabilidades estadísticas, pues muy permeados de que pues, en la computadora se hacían los ejercicios.
Pero fuera de eso, llegabas con otros y había maestros que decían, no, es que eso no sirve para nada. Era lógico que hubiera rechazo porque no la conocieron. Los que realmente la usaron es los que se fueron a hacer un posgrado, regresaron a la facultad ya con un posgrado y pues obviamente allá afuera del extranjero vieron computadoras. Víctor Almeida me invitó por primera vez, estando yo en sexto semestre, séptimo, a ir a hacer unos cursos ahí a pensiones sobre sistemas, sobre el área de computación, porque pensiones estaba en un proyecto muy interesante y iban a cambiar equipo. Trabajamos mucho en ensamblador, ya empezábamos a ocupar lenguajes como Pascal, estoy hablando del 85, más o menos usamos Pascal, y en el 87 más o menos estábamos trabajando con lenguaje C. Esto era en las carreras, como tú lo dices, que tenían un perfil o una muy directo a esa, que era informática, estadística y algunas ingenierías, okay. Básicamente, que eran las que tenían más trato con el asunto de informática o de computación. En las demás carreras, pues, ¿para qué te llega una PC si no sabías ni programar? En el área económico-administrativa, pues, había la materia de sistemas. Contaduría y administración era sistema, entonces ya había que empezar a decirles, no nomás que vieran la computadora y que es el procesador, pero ya empezaba para darse más, no nomás a los de informática, era para ya el uso común de otras profesiones. No sabía qué hacer un área de cómputo para hacer eso y nos fueron a pedir ayuda. Así es que dijimos, sí, vamos a seleccionar el equipo, vamos a armar el área de cómputo, pero vamos a buscar a alguien que se encargue de hacer eso. Se llamaba Centro de Cálculo y después se convierte en la Dirección de Informática. Esto es más o menos en el 85. Y determinamos que ahí en Zamora, enfrente del correo, que estaba la escuela de enfermería ahí, la quitaron de alguna forma, y ahí estaba la Contraloría y la Tesorería. Ajá. Y en la parte de atrás hicimos una construcción. Y ellos estaban en Zamora, en una oficinita que cuando yo voy ahí y veo mis oficinas en pensión, dije, no, ya después estaban construyendo el edificio, ¿eh? Se llamaba Dirección de Informática y solo tenía dos departamentos, cómputo administrativo y cómputo académico. En cómputo académico se veían las redes, conectividad. En cómputo administrativo únicamente el sistema de información, era todo lo que había. Mucho auge le dio Chucho con el apoyo de que en su momento fue el rector, si no recuerdo, fue Salmerón, que fue ya cuando Informática tuvo su propio edificio. Y esta Dirección de Informática dependía de finanzas en algún tiempo. En otro momento dependía de planeación, entonces como que la visión siempre era estar abajo de áreas administrativas, entonces pues únicamente pues apoyaba áreas administrativas. Cuando se creó la Dirección General de Tecnología de Información, es una estrategia que para mi gusto es de lo mejor que se pudo haber hecho, porque las universidades que han hecho esto les ha funcionado muy bien o el impacto ha sido mayor. Que mucho del cambio de pensiones o el de la UB se dio en función, las dos organizaciones se decidieron por ir con el mismo proveedor, NCR. Ahí nos venimos con el mismo equipo acá, a un nuevo edificio, es el génesis de la Dirección General de Informática.